Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior logramos conseguir nuestra tercera medalla de gimnasio a manos de Blanca. Tu equipo Pokémon es bastante fuerte, estarás a salvo en cualquier parte. Y esta es una nueva ruta en la cual no hemos capturado ningún Pokémon y se viene entonces Drowsy. Él era Ale Ruiz. Pero la verdad es que ya lo habíamos capturado, entonces pues no vamos a volverlo a tener acá en nuestro equipo, pues ya podemos decir que cumplió su objetivo acá. Perfecto, vamos a mirar entonces cuál sí puede ser el primer Pokémon de ruta de aquí. Bien, Nidoran es bien. ¿Sí? ¿Podría ser bien? Sí, ¿por qué no? Nidoran puede llegar a ser un muy buen Pokémon. Perfecto, entonces vamos a darle acá con... todavía es Nidoran. Necesitamos una piedra lunar, creo que es que se llama, para tener a un Nidoking. Nidoking es un excelente Pokémon. Yo creo que le vamos a dar con arañazo para no debilitarlo tanto, porque si no, no lo vamos a poder capturar. Ahí quedó perfecto. Él utiliza picotazo, no nos hace mucho daño. Y nosotros, mientras tanto, haremos la tarea de enviarle las Pokéballs. Perfecto, le mandaremos una Ultra Ball, pues para no hacer el episodio tan largo. Algo que quería comentarles es que hoy, miércoles, se estrenó, o más bien se estrenó, no, más bien salió el nuevo tráiler, o salieron noticias del nuevo juego de Pokémon, el remake de Perla. Entonces, interesantísimo. Apenas pude mirarlo, lo estuve analizando. Mis amigos de Discord estuvieron mencionando mi información. Muchísimas gracias, muchachos. Alejo, información súper importante. Y pues ya me pude ver el tráiler y súper bueno. Lo vamos a traer también acá en el canal, así que quédense pendientes porque acá estará. Nidoran, macho. Pokémon, ¿Pin? ¿Pokémon Pin? En fin, es de tipo veneno. Y levanta sus orejas para vigilar los alrededores. Será el primero en atacar si se siente amenazado. Perfecto, entonces vamos a darle un buen mote a este Pokémon. Y hace mucho estaba hablando con una persona muy especial, muy especial para mí, y me estuvo diciendo que por qué no le había colocado motes. Y en un episodio estuvimos hablando acerca de qué tal llamar a los Pokémon como tu comida favorita. De hecho, eso era lo que nos decían ahí. Así que a este le vamos a colocar como la comida favorita de una persona muy especial para mí. Así que se va a llamar Ajiaco. Y aquí está. No lo vamos a colocar todavía en el layout, en el equipo. Él vendrá para más adelante y seguramente será un Pokémon súper importante. ¿Qué nos dices tú, amigo? Ok, iré a cualquier lugar donde haya Pokémon de tipo bicho. Bueno, como tú lo digas, ahí estará entonces este buen señor. Y lo que les digo, lo de Pokémon, los remake, buenísimos. Y además de eso también estuvieron hablando de las leyendas de Arceus. Buenísimo, también pinta súper impresionante. Son juegos que traeremos acá al canal. Así que quédense pendientes, porque vamos a estar ahí hablando mucho acerca de estos juegos. Y por qué no, haciendo algunos directos. Entonces, para que estén muy pendientes cuando salga. En unos 3 meses más o menos. Sí, en unos 3 meses. Vamos a darle entonces, con pistola agua no fue buena idea, démosle con arañazo, a ver qué tal nos va con arañazo acá con este Venonat, que lo aguanta muy bien, utiliza confusión. No me confundas, amigo, me restaba puntos de salud al buen Goomer. Vamos a darle nuevamente con arañazo, tenga su arañazo. Nada, que muere este Venonat. Ok, utiliza profecía, esto lo aguantamos perfecto, me identifica, nos resta un poco los puntos de salud. Nuevamente le damos con arañazo y bien. Hemos derrotado entonces a Venonat. ¿Y si viene la evolución más esperada desde el episodio anterior? Pudiera ser Goomer al nivel 18. Y vamos a ver si es así. Y le hemos ganado a este cazabichos. Y hemos recibido 240 Pokédólares. ¡Casi que no! ¡Anda! Goomer está evolucionando hasta el 18. Impresionante que este Pokémon evolucione hasta el nivel 18. Lo que deja ver que es un Pokémon bastante, bastante fuerte. Porque hay otros que, si no estoy mal, evolucionan al 14. Tu Goomer ha evolucionado a un Croconaw. Excelente, entonces vamos a ver qué nos dice más acá la Pokédex. ¿O no nos dice nada? ¿Me vas a dar tu teléfono? Sí, ¿por qué no? Démosle el teléfono a este buen señor. Y mientras tanto, entonces nosotros haremos el cambio en el layout para cambiar de un Totodile a un Croconaw.
Muy bien, perfecto. Entonces ya hemos hecho de una vez el cambio en el layout. Quedó, la verdad, bastante, bastante bonito. Lo estaba acá analizando. Muy bien, excelente. Vamos a entonces darle un... Creo que tengo antídotos. No, tocarle entonces es una poción a nuestro querido amigo acá, Gumer. Porque si no, de lo contrario, él la verdad no lo va a poder ni siquiera contar. Entonces vamos a irnos de aquí. Alcanzaremos a darle... Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a mirar, estamos en 51. Ok, tenemos que devolvernos. 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Lastimosamente tengo que hacer esto porque si no, no creo que llegue. 32, 31, 30. Y acá sí mueren. El tema es que en otros juegos no mueren. 29, 28, 27. Si estoy contando bien, vamos a ver en qué vamos. 29, ok. Hago de cuenta que estoy en 27. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Amigo, no vayas a morir. 15. Listo, perfecto. Vamos a curar entonces de una vez acá a nuestro amigo. Fue algo bastante complejo. Listo, perfecto. Ya tenemos acá curados a nuestros queridos amigos Pokémon. Pasamos esto rápido. Y ahora sí nos vamos a subir. Entonces, como ya tenemos la regadera, ya podríamos pasar por la parte de arriba, por donde nos encontrábamos anteriormente, porque había un árbol que no dejaba cruzar, y eso va a abrir la puerta para que nosotros entonces podamos hacer muchísimas más cosas. Ya tenemos nuestro primer Pokémon capturado acá en la ruta que vamos a cruzar, que es la ruta número 35, ruta en la que lastimosamente no habíamos podido capturar a nadie, precisamente porque no podíamos entrar a esta partecita de acá abajo donde estábamos, donde estaban estas dos niñas. Pero bueno, ahora sí ya vamos a poder cruzar. Vamos a utilizar un repelente para no tener que estar molestando con todos estos Pokémon de acá. Vamos a ver si los tengo, porque sí, efectivamente, sí tenemos nuestro repelente. Y vamos a cruzar entonces por acá rápidamente. Ya derrotamos a este señor. Vamos entonces ahora a utilizar cortar, que creo que lo tiene... Ah, sí, nuestro buen amigo Furret. Algo que se me olvidó contarles es que estuve leveleando a mis queridos amigos Pokémon acá, porque la verdad es que no podía cruzar por allí. No podía cruzar por allí, no, sino estaban de muy bajo nivel. Entonces lo que hice fue elevarlo más o menos al nivel 19, para que el siguiente gimnasio que me vaya a enfrentar pues sea un poco más fácil. Ahora, me estuvieron diciendo en los comentarios que el siguiente gimnasio está al nivel 25. Entonces vamos a estar súper pendientes. También me dijeron que no dejara que el Zubat que voy a levelear, es decir, en este caso Golbat, pase del nivel 36 o evolucione antes del nivel 36. Tenemos que cambiar porque, o si no, de lo contrario, nos va a ir no tan bien. Vamos a sacar al buen Nehemías, que es efectivo contra este Tangela, para que así pueda aprender un movimiento que es bastante fuerte para el Crobat. Entonces vamos a hacer eso, no vamos a dejar que evolucione sino hasta después del nivel 36, si no estoy mal. Muy bien, vamos a darle entonces acá con Tornado y este Tangela, en teoría, se debilitaría. Bien, vamos a ver, amigo Tangela. Sí, 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 perfecto, excelente. Nehemías ha sido todo un campeón acá. Perfecto, ha sido un buen Pokémon. De verdad, siempre quise utilizar un Pidgeotto y esperemos que esta sea la ocasión en la que podamos pasarlo y que nos acompañe bastante tiempo. Tenemos que llegar. Leer libros de texto a menudo merece la pena. Cuando camino en el león en voz baja, tengo que mirar hacia abajo. Ah, no, a la vez. Así que a veces encuentro objetos en el suelo. La próxima vez que encuentre algo interesante, ¿puedo dártelo? ¿Me das tu número de teléfono? Si no estoy mal, este es el que le da a uno la piedra agua. Bueno, hay uno que le da a uno piedras, algo así, que es cuando las encuentre. Nuestra madre, nuestra querida madre, nos va a decir algo. Diga, ¿cómo estás, Adaf? Hoy he salido a la calle y te he comprado algo que te será útil. Perdona, pero lo he comprado con el dinero que te he ahorrado. Muchísimas gracias, madre. Seguramente nos encantará. Muy bien, vamos a cruzar por acá. Creo que por acá es donde está esta partecita. Sí, señor. ¿Y qué nos dice? ¿Hay un árbol demasiado grande para utilizar cabezazo? No, no lo vamos a usar todavía. Soy Flora, la florista. ¿Sabes qué? He regado ese árbol que se movía. Más bien, sí, he regado ese árbol que se movía y se ha asustado tanto que ha pegado un bote. Seguro que es un Pokémon. Claro que si lo regamos más a una regadera... ¿No? ¿Qué es lo que estoy leyendo? Claro que si lo regamos más... ¡Ah! Una regadera. Venga, tengo ganas de ver qué pasa cuando riegues el árbol que se mueve. Vamos a regarlo entonces. Es un árbol muy raro. ¿Quieres usar la regadera? Efectivamente. Y hemos utilizado entonces la regadera. ¿Y quién va a salir? Al árbol raro no le ha gustado la regadera. Se dispone a atacar. Creo que esta es la única vez que aparece este Pokémon acá, que es el Sudogudo. La verdad es que Sudogudo a mí no es que me guste mucho. Y la verdad solo lo voy a debilitar y ya.
No quiero quedarme como que mucho tiempo acá con él. Es un Pokémon que pudiera parecer tipo planta, pero no, la verdad no es tipo planta. Es un Pokémon tipo roca, es bastante fuerte, la verdad. No se le tiene mucho en cuenta porque es un Pokémon que no le gusta mucho a la gente. En Pokémon GO es un fastidio capturarlo. Bueno, lo tengo shiny, es verdad, pero nada, es un fastidio capturarlo. Entonces, la verdad es que lo mejor es sacarlo, aunque tiene habilidades interesantes. De hecho, en el gameplay que estuvimos haciendo de espada-escudo, estuvo interesante este Pokémon, nos salió, lo capturamos. La verdad, muchos no querían que lo capturara, pero pues al final resultamos haciéndolo. Y pues fue bien, la verdad, pero acá no, la verdad es que acá no se vendrá con nosotros. Muy bien, Gumeral 19, excelente, ¿aprendes algo bueno, amiguito? Todavía no. Pero bueno, ahí sigue subiendo de nivel. ¡Guau! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡Quiero darte un regalo por hacerme pasar este buen rato! Y hemos tenido un plantavallas, ¿ok? Hemos puesto el plantavallas allí. Con un plantavallas puedes cultivar vallas de cualquier sitio sin preocuparte. ¡Ah, claro! También debería darte unas vallas. Si no, el plantavallas no iba a servirte de mucho, ¿es cierto? Y nos da vallas naranjas que recuperan 10 puntos de salud. ¡Bien! Y hemos obtenido vallas Meloc, que la verdad no tengo muy claro qué hacen. Y las planta las vallas en la tierra, rígalas de vez en cuando y verás cómo crecen. Bueno, yo tengo que volver a Ciudad Trigal. Tú te vas a Ciudad Iris. Entonces debes ir hacia el norte. Ya nos vemos. Pues bien, muchísimas gracias por decirme para dónde es que tengo que ir, porque sí estaba un poquito perdido. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir hacia el norte. Bueno, afortunadamente ya dejó de hacer efecto acá el antiparalizante, no, uy, una hiperpoción, bien. ¿Cómo se llama esto? El repelente, es que el antiparalizante. ¿Y hemos llegado? Sí, ok, el movimiento excavar. Ruta 37, acá se viene un nuevo Pokémon de ruta. Acá podemos esquivar a estas chicas, a estas no las podemos esquivar. Vamos a cambiar de ubicación a nuestros Pokémon. Vamos a utilizar entonces al buen Nehemías. Yo creo que Nehemías hace buena combinación con Musculitos. No sé si acá es... O el buen Ale Ruiz. No sé si es batalla doble. Pues vamos a mirarlo. ¿Qué nos dices tú, amiga? Tienes gracia y podremos llevarnos bien. Pero no esperes que me rinda. Sí, batalla doble. Vamos a ver cómo va con esta combinación. Mira, mira, tan joven y quieres enfrentarte a mí. Por favor. Somos súper fuertes. Estamos súper preparados. Uy, estas dos chicas interesantes. Son modelos. Quieren luchar las dos. Laia utiliza a Clefable más bien, y saca a Wigglytuff, la otra modelo. Ok, está bien. Vamos a darle entonces acá con Tornado a este Wigglytuff, y vamos a darle con Golpe Karate a Wigglytuff. A los dos le damos, primero le da el Tornado. Le debe quitar no mucho. Ok, sí, no le quitó mucho. Muy bien, falla el doble bofetón. Le da el destructor, ok, no le pasa nada. Musculitos le da golpe karate y hasta ahí llega Wigglytuff, sí, bien, excelente. Ahora, son Pokémon fuertes, son tanquecitos, no vamos a decir que no. Muy bien, el buen Ale Ruiz o Musculitos, ahí sigue adquiriendo un poco más de experiencia. Vamos a darle con ataque rápido entonces a este Clefable. Vamos a darle con golpe karate nuevamente. Nehemías utiliza el ataque rápido, ¿cómo le va a este Clefable? Bien, lo aguanta bien. Perfecto, doble bofetón. No le pegues a mi amiguito. Uy, y fue crítico el segundo. Ok, lo aguanta muy bien el buen Ale Ruiz. ¿En serio? ¿Todos contra el pobre Ale Ruiz? Me parece el colmo. Que se ensañen contra el pobre macho. Muy bien, y le dio tres. Golpe karate y hasta ahí llega este Clefable. Sí, sí, sí. Sí. ¡Ay! Quedó a uno. Ok, acá le damos con ataque rápido. Acá ya se debilita este Pokémon. Y vamos a darle con golpe karate al otro Clefable. Nehemia se ha enamorado. ¿En serio? ¿Cómo se va a enamorar? Perfecto, muy bien. Afortunadamente le dimos. O si no, eso de que se me enamore, como que no. Ganamos experiencia, perfecto. El buen Musculito, Suárez Ruiz, sube al nivel número 20. Él utiliza doble bofetón. Sí, dele a Nehemías, porque se las tiene que dar todas al pobre Ale Ruiz. ¿En serio más? No más, por favor, fueron tres. Golpe karate, perfecto, al Clefable. Y este Clefable, ¡ay! Quedó a uno. Ok, vamos a darle entonces acá al Clefable. Golpe karate y también ataque rápido. Y acá creo que nos quedaría entonces uno, ¿no? Porque cada una tenía de a dos Pokémon. El otro golpe pues falla. Nehemías, excelente, al 19. Vamos acá leveleándonos súper bien. El otro golpe falla, perfecto. Y saca el otro Pokémon, que es un Wigglytuff. Son Pokémon bastante fuertes, la verdad, no vamos a decir que no, pero parece ser que va a ser un poco sencillo el que podamos debilitarlos. Y ya entonces para seguir a la siguiente ciudad, creo que en la que viene
nos vamos a encontrar con Bill y entonces nos vamos a poder devolver y de esa manera conseguir el Eevee, que se convertirá en nuestro queridísimo Espeon. Muy bien, ganamos acá experiencia, todos súper contentos, y Laia y Puri han perdido. No lo haces nada mal, ¿eh? Increíblemente fuerte. Sí, somos increíblemente fuertes. Perfecto, entonces acá hay un nuevo Pokémon de ruta. Y el Pokémon de ruta que se va a venir y llegará a nuestro equipo es un... Amigo Pidgey, ya te tenemos, entonces tú no puedes ser el que se una a nuestro equipo. Perfecto, vamos a ver si acá aparece entonces otro. Le damos acá el recorrido y ese Pokémon que se vendrá a nuestro equipo es un... Creo que son solo Pidgeys. Vamos a dar una tercera vista a ver qué es lo que ocurre. Ya ni siquiera con emoción, sino esperando que sea lo mejor que pueda pasar aquí. Ok, entonces el Pokémon que vendrá a nuestro equipo es un Stantler. Hoy pudimos ver que este Pokémon tiene una evolución en Pokémon Arceus. Entonces, digamos que estamos con el tema todavía de la información del nuevo juego. Entonces, que se venga nuestro equipo, ¿por qué no? El buen Stantler llegará entonces acá. Nos da con pisotón, lo aguanta... Uy, Nehemías, creo que tenemos que cambiar... Musculitos no, yo creo que podemos cambiar a Drink Mag yo creo que lo aguanta mejor. Perfecto, esperemos no tenga movimientos de tipo lucha, que no creo, porque este es un Pokémon de tipo normal hasta donde tengo entendido. Vamos a darle con golpe roca, lo mataría. Magnitud, si es muy alta no sería tan bueno. Démosle un lanzarrocas a ver cómo le va. Utiliza malicioso, esto me baja las estadísticas. No es muy bueno para nosotros. Ok, utilizamos entonces el lanzarrocas. Y bien, perfecto. Ahí alcanzamos entonces a capturarlo. Uf, menos mal no pude escapar. ¿Cómo así que huir? Tengo que utilizar es la bolsa. Malicioso, ok, afortunadamente. Es que huir, ese es el problema de este control. Ok, vamos a lanzarle entonces una Pokéball y esperemos se capture. Vamos a hacer esto rápido. Creo que no se quiere capturar, no quiere. Hipnosis, en serio, me duerme. Vamos a lanzarle entonces la bolsa. El último objeto usado. Se lo lanzamos, quédate amigo. Creo que esto va a ser de nunca acabar. Vamos a mandarle nuevamente el mismo objeto. Quédate amiguito, vamos, 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 vamos. Ay, qué pereza esta gente. Nuevamente, o si no, lo dejaremos ahí, ya son... Ahora, necesito comprar Super Balls. No vamos a decir que no. ¿Se quedará o no se quedará? Le damos la apuesta a que se quede. Sí, vamos, 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 vamos. Bien, casi que no. Stantler entonces se viene a nuestro equipo. ¿Cuál será el mote que se llevará nuestro queridísimo Stantler? Entonces registramos primero los datos y ya tenemos entonces acá el Pokémon que podemos darle el nombre. Bien, tenemos el Stantler. Todo aquel que se quede mirando su cornamenta perderá el control y el equilibrio. Pokémon de tipo normal y se llamará Mega Lucario. Él había pedido el mote desde hace mucho y había querido nuevamente tener otro, entonces... El buen Mega, vamos a llamarlo Megalú para que no haga tanto como a Megalucario. Creo que queda mejor Megalú. Sí, Megalú es un muy buen nombre. Y tendrá este amiguito, Ciudad Iris. Vamos a visitar primero acá entonces el centro Pokémon. Y vamos a curar a nuestros queridos amigos. Pero, ¿quién llega? ¡Sí! Amigo Bill, te estábamos esperando. Hola, soy Bill y tú eres... ¿Sadaf dices? Yo inventé el sistema de transferencia de Pokémon, pero no lo desarrollé yo solo. Por ejemplo, ¿conoces la región de Hoenn? Sí, allí estuvimos. Allí vive una chica llamada Aredia, que mejoró el sistema de almacenamiento y lo hizo mucho más fácil de usar. Gracias a la colaboración de compañeros repartidos por todo el mundo, los sistemas de transferencia y almacenamiento se han ido perfeccionando. Venga, va siendo hora que vuelva a Ciudad Trigal, mis padres estarán preocupados por mí. ¡Hasta otra! Y allá tenemos que ir para que nos dé entonces el Eevee. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Creo que nos alcanza el tiempo para devolvernos hasta allá y entonces recuperar el Eevee. Ahora, lo que pasa es que nos toca devolvernos por mucha parte donde hay nuevas rutas. Entonces no sé si dejarlo mejor para el siguiente episodio. Y sí, yo creo que sería buena para el siguiente episodio. Vamos a ver qué nos dicen estos señores acá. Las chicas kimonos son hermosas. Sí, las chicas kimonos son... 7, creo, 7, 8, no recuerdo bien. Tanto cuando usan Pokémon como cuando danzan. Son unas bellezas. Y ya nos encontramos, no sé si con una o es que encontramos con dos, es que como son igualitas. Morty, el líder de gimnasio, es muy bueno. Y sus Pokémon son muy fuertes. A este señor
le tengo mucho miedo, porque él tiene Pokémon de tipo fantasma y la verdad no sé cómo los voy a enfrentar porque no tengo Pokémon de tipo siniestro y tampoco tengo Pokémon que puedan ayudarme con movimiento siniestro, a no ser que Goomer pueda hacer algo importante. Ahora, el tema es que también pudiera ser Pokémon de tipo tierra. No recuerdo si tengo Pokémon que puedan aprender algún de estos movimientos, porque si no sería el tipo fantasma, pero está complejo y creo que están a nivel 25. Voy a practicar el teatro de danza, ¿vienes conmigo? No, de pronto en otra ocasión vamos a seguir mirando acá un poco más la ciudad. Perfecto, llegamos acá, Rafi nos llama. ¿Qué quieres, Rafi? ¿Encontraste algo, amigo mío? Sanaf, me he enterado de algo. Derrotaste a Blanca, ¿no? Estoy muy orgulloso de ser amigo tuyo. Hasta pronto. Rafi acá dándonos ánimo. Muchísimas gracias, Rafi. Ah, ¿vas de aventura con tus Pokémon? Buscar tesoros, eso sí que es una aventura. ¿Tengo razón o no? Sí, la tienes. Bien, entiendes el verdadero espíritu de la aventura. Me gusta, toma esto. Saori, bien. Tenemos el Saori para buscar objetos clave, porque hay muchos objetos que no se ven tan fácilmente. Sujeta el Saori firmemente y cuando el sonido sea más intenso, quiere decir que hay un objeto cerca. Es más fácil de usarlo mientras vas caminando. Ah, sí. Dicen que hay muchos objetos en la torre quemada de Ciudad Iris. Y allá es a donde tenemos que dirigirnos para capturar uno que otro Pokémon. Vamos a ver, entonces acá tenemos el gimnasio Pokémon. ¿Dónde es que está esa torre? ¿Es esto de acá? Vamos a ver qué nos dices tú, anciano. Me ha parecido oír a alguien gritando desde el teatro de danza. ¿Me lo habré imaginado? No creo. ¿Este es el teatro de danza, amigo mío? Teatro de danza. Perfecto. Vamos a entrar entonces acá y a mirar qué fue el grito que escuchó este buen señor. ¿Hay una aventura? ¿Hay un evento? ¡Buh! ¡Fuera! ¡Oh, oh! ¿Hay alguien que está molestando a esta chica kimono? ¡Vaya pedazo de danza! ¡Ya podrías marcarnos una jota o cualquier cosa más animada! Caballero, lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar. ¿Cómo? ¿Te atreves a llevar la contraria a un espectador? ¿Hace falta que haga una demostración? Fíjate bien en qué, cómo hay que mover las caderas. ok. Entonces este tipo está acá molestando a la chica kimono. ¿Y tú qué quieres? Estoy en plena coreografía. Nos enfrentaremos contra uno de los reclutas del Team Rocket. Perfecto, entonces él tiene solo un Pokémon, Koffing. Ok, saqué a Koffing. Está al 12, amigo mío. Nehemías está al 19. No lo vamos a cargar fácilmente, lo utilizamos Tornado. Vamos a ver cómo nos va con este Koffing. ¿Le quitamos más de la mitad? Bien, excelente, utiliza Polución. El ataque falló, nuevamente nosotros utilizamos Tornado. Y hasta ahí llegará este Koffing. Y hemos ayudado entonces a una de las chicas kimono. Perfecto, se ha debilitado, ganamos 292 puntos de experiencia y esto quiere decir que he perdido, ¿no? Hemos ganado 480 pokedólares, excelente. Pero yo no soy un esbirro cualquiera. Ahora que caigo, no debería estar perdiendo el tiempo aquí. Estamos en medio de una misión importante. Si me pillan, me pasaré el resto de mis días pelando patatas. Mejor me piro al tiempo. Vete, amigo, huye. ¿Qué nos dices tú? Disculpadme, vuestro nombre es Adaf, ¿cierto? Ha sido un magnífico combate. Vuestra destreza a la hora de entrenar Pokémon con ternura y dureza al mismo tiempo es admirable. Sin duda sois la persona indicada. Olvida esto último. Estaba pensando en voz alta. Porque ellas se traen algo entre manos con nosotros. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Tuvimos una captura interesante que fue el Nidoran macho, que tendremos que levelear para que sea un excelente Pokémon de tipo tierra. Que podría ser buenísimo contra los Pokémon que tienen fantasma veneno. Eso puede ser algo muy interesante. Ahora, ¿dónde consigo entonces la roca o la piedra lunar? Bueno, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, que es la manera para que puedas estar pendiente cuando subo un nuevo episodio. Y nos vemos en una próxima oportunidad.